¡Ey, muy bonito aquí! Soy Comiendo Seco, un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 y tenemos un nuevo episodio de Analizando Randoms y estamos en Royal Mini, que sabéis que es un modo de juego que me gusta mucho porque no es una partida tan larga y son partidas mucho más frenéticas, ¿no? Así que pues aquí estamos en el Gulag, que como sabéis van a cambiar, van a ponerlo uno contra uno. De momento esto hasta la temporada nueva no va a estar, al igual que lo del loot, con lo cual si queréis más información os subí ayer vídeos de información al respecto, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo y tal. Así que en este caso pues vamos a darle un poquito de caña a este Gulag, que bueno, pues de momento no sé si cambiarán el mapa. Supongo que a lo mejor sí. Pueden hacer una versión reducida quizás del mapa, aunque yo creo que este mapa para uno tampoco está mal. O sea, el mapa del Gulag a mí no me disgusta, sinceramente. Pero bueno, a ver qué es lo que hacen finalmente, ¿no? Me tienen aquí secuestrado. Y sabéis que yo el Gulag en esta serie, o sea, me gusta ganarlo también por el compañero en parte, pero no quiero regalar el Gulag a nadie, igual que en el 1. Aunque me van a sacar gratis, yo creo, este paso. Pues no, así que bueno, ya sabéis, un pedazo de like para apoyar el contenido y seguiré subiendo esta serie pues todas las semanas o cada dos semanas si veo que ya la apoyáis. Tengo un señor con esta skin súper rara, tío. Yo voy con la nuclear tryhard. Esta pistola no me gusta porque solo tiene 8 balas y hace cosas raras. Vale, da un headshot ahí. Este crackhead. No sé por qué me llevo la mochila, la verdad. El chaleco me lo llevo para curarme. Vale, al otro le di un headshot, así que está tocaete. Igual pille chaleco. Tengo que intentar que no pille chaleco. Voy a subir al top. Está aquí además. Vale, se lo dejé calentito al compañero. Así que una para cada uno, con lo cual me suicido y vamos a analizar a alguien. Vale, señores, pues aquí estamos. Me ha puesto con un equipo que ha caído en la... Hostia, están tirándoles un aéreo. Ha caído en el faro este de Sharipay, que es un faro que se usa en guerra terrestre bastante, pero aquí prácticamente nada, ¿no? ¿Qué lo tienen arriba? A ver, vamos a analizar a Kim Taro. Hostia, toma, voladote. Voladote con la MP7. Palo, eléctrico. Ha disparado sin querer. ¿Estará arriba? No puedes subir la escalera con el palo. No tiene pinta, ¿no? Estaría el tío campeando ahí. Así que estará por abajo. Yo creo que estará seguramente en una de las casas, esperando. De abajo. Buena volada la ha pegado con la MP7, ¿eh? Ah, pues le ha subido por la espalda, ¿verdad? ¿Y su compañero qué hace? Le ha hecho una vendida increíble, ¿verdad? Son dos, ¿no? Son dos. ¿Qué ha hecho el compañero? Tremenda venta, ¿no? O sea, estaba detrás de él. O sea, yo soy Kim Taro y me enfado bastante. O sea, estaba subiendo detrás de él y de repente aparecen dos tíos por su espalda. Increíble, ¿eh? Bueno, vamos a ver el Gulag de Kim Taro. Yo, como os digo, siempre en el Gulag, bueno, lo van a cambiar, pero en el Gulag 2 contra 2, yo sé que muchas veces voy a jugar 1 contra 2. Es como mi mentalidad inicial. Entonces, lo que siempre suelo hacer es intentar asomar para ver por dónde van y intentar disparar a la que está cerca del compañero si acaso. En plan, el compañero es útil si asoma y no muere, ¿sabéis? En plan, porque hay gente que se esconde en base y no asoma, te deja uno contra dos, o hay gente que se inmola para adelante y le matan y uno contra dos. Entonces, un compañero ideal, básicamente, no es el que te carrea el Gulag, que evidentemente sí, sino el que te ayuda un poco en el sentido de distraer, hacer un poco de cebo, para que me entendáis, ¿sabéis? Para que no te apunten a ti los dos. Así que, bueno, a ver, vamos a poner la cámara bien. Tienen uno en base y otro a la izquierda. La granada es muy importante, como está haciendo aquí Axis. Muy buena, le ha pegado de impacto y la ha reventado. Una bala más y lo mata, perfecto, muy buena. A Zigzag a tope, carreando. Y tenemos a Quintaro por ahí, ¿no? La tira el palo al otro. Quintaro ha muerto, ¿eh? A melee, ¿no? Sí, a melee que va. Lo ha hecho muy bien el Axis aquí, ¿eh? Se ha quedado una bala, se ha quedado el tío sin balas. Y dice, en vez de recargar, pues voy a melee, ¿sabes? En plan, no le dejo que se recupere ni nada. Pues buena, salen los dos del Gulag. Así que a ver dónde van. Están jugando dúos, ¿eh? No están jugando... Me refiero, estos tríos, Royal Mini, pero son dos solos, así que a ver qué es lo que hacen. Todavía la caja no sale. Suele salir fuga, como sabéis, en este modo de juego. Si sale fuga me suicido para seguir viendo. Pero van a lootearse al Bagra, que por aquí ha marcado a alguien, así que hay enemigos. Yo esta zona tampoco suelo venir mucho. Mira, ahí sale otro del Gulag. Y aquí arriba no va a haber mucho loot. Mira, tiene una ahí a la izquierda, no lo ha visto, en la escalera, ¿no? Pues como tenga sniper... fiesta, bueno, se mueve este señor, ¿qué le ha pasado? O le ha venido la cena o un apretón. Ahí está, ya ha vuelto. No, desde ahí con la pistola no. ¿Qué hace? No. Todo loco, ¿sabes? Apoyándose con la pistola. Ahí no te matas, aunque no abras paracaídas. Te haces daño, pero no te matas. Vale, se están pegando ahí enfrente. Así que veremos qué es lo que traman. A ver, lo primero, número uno, pillar un arma. Parece que no va a poder porque está todo esto looteado. A ver, era más o menos obvio, ¿no? Pero mira, encontró en el suelo, así que esta no es la mejor, pero más o menos vale. A ver si encuentra un chaleco. Lo malo es que el espectador sigue bugueado, así que no podemos ver la vida que tiene, las placas. Sabemos que tiene dos, pero no sabemos si encuentra un chaleco, si cuando le disparan cuántas placas le quitan. Es una mierda, a ver si lo corrigen. Este es el mapa del multi, pero te puedes subir a las partes de arriba, cosa que en el multi evidentemente no.
Mira, el tío ha subido ahí arriba, así que yo aquí personalmente lo que haría es irme del sitio porque va a cerrar fuera y esperarle fuera. Lootear seguramente la gasolinera si está, o subir a alguna torre y esperarle dentro de la zona. Tirolina, igual un poco arriesgado. A ver, su compañero está disparando. Es que no sabemos cuántos son, puede ser uno, pueden ser más. Por ejemplo, por aquí no está mal colocado porque tiene que venir hacia aquí el tío y tiene un poco de altura. Uy, la mina. Vale, ahora sabemos que se ha quedado sin placas. Ahí está. Yo en el gulag también, además, aprovecho siempre a intentar pillar un chaleco de tres placas si hay, para si salgo del gulag tengo el chaleco. Su compañero muere y él me da a mí que también. Bueno, tiene autorre su compañero, ¿eh? Parece bugueada. Yo me iría. Yo la haría vendida al Quintaro, la verdad. Así me gusta, vendida. Le han tirado un racimo, además. Estaba bugueada la pared, no pasaban las balas. Ya os digo, yo me hubiese seguido de primeras, pero bueno. Porque los tíos se van a quedar ahí arriba hasta que tengan que salir. Ya tienen los loads por aquí. Yo, la verdad es que creo que el mejor es el de la izquierda. Se han ido ya las marcas. El de la izquierda está guay porque está en el agua y siempre es como que tienes mejor cobertura mediándote en el agua y todo eso. Pero este tampoco está mal. Lo único que probablemente haya gente campeándolo. Sí, mira, hay uno ya en el loadout. ¿Te ha visto? Tienes 12 balas. Yo creo que te ha visto. Sí, va a hacer el arbusto. Es un arbusto mini. No lo ha visto. Aprovecha. Joder, pues el tío está cieguísimo, ¿eh? Va muy ciego el colega, ¿eh? Una minita. Loadout, ¿qué lleva este? Una Castoff. Bueno, a ver, es buen arma. De hecho, es una de las metas, la verdad. La RPK es la mejor, pero bueno. Y va a ayudar a su compañero, que sigue encerrado en el Fortress, digamos. Al menos tenemos un poco de acción, ¿no? Que a veces en los episodios hay veces que hay momentos como puntuales que no... Bueno, volada. Hay momentos puntuales que no son muy entretenidos. Y aquí nos ha quedado solo otra vez Quintaro. Que de momento no ha habido fuga, ojo, ¿eh? O sea, que igual me tengo que suicidar. Así bajo el KD. Que por cierto, el KD en este juego tengo más KD que en el Warzone 1. Porque luego hay gente en los comentarios que dice: no, pero es que siempre los creadores de contenido lloráis porque no matáis tanto, no sé qué. Y es en plan, yo en este juego tengo más wins y más KD que el Warzone 1 a estas alturas. Yo en el Warzone 1 a estas alturas tenía 3 y pico de KD. Lo subía a 4 y pico al final. Pero yo ahora mismo tengo un 5 de KD más o menos. Y me diréis, ¿cómo lo sabes? Tienes que pillar el historial de combate del multi, restar las kills del multi al contador del arma de kills. Y entonces divides. Bueno, muertes y kills. Y entonces divides. Y ahí me sale 4,9 o algo así, más o menos. Entonces, 5 prácticamente de KD. Y no es por eso. O sea, yo de hecho el juego me ha adaptado bien. Y yo al juego mato y juego bien y tal. Pero yo, cuando hablamos de los cambios para que el juego vuelva a ganar jugadores y tal, yo lo digo por el tema de la comunidad. Porque la gente lo que quiere son cambios. Ya está. La gente quiere algo parecido al Warzone 1. Y es lo que van a hacer al parecer. No es que yo lo quiera, es lo que la gente quiere y lo que tienen que hacer para que la gente vuelva, no hay más. No es que yo quiera una cosa u otra, es que a mí me da igual. Yo quiero que le vaya bien al juego, ya está. Si yo el juego me adapto y voy a matar igual, o sea... Este está como medio obcecado, como por aquí tiene alguien, ¿no? Mira, sí. ¡Oh, cuidado, los pepos! ¡No, no, spamea, spamea, spamea! No tengas miedo. Bueno, a ver, si disparas a la pared, no. Era, había otra izquierda. No sé por qué no ha spameado el lanzaquicos ahí. Bueno, eran 3 CDLs, ¿eh? 3 tryhard CDL, tú. Los 3 tryhard CDLs. A ver, yo personalmente hubiese seguido spameando el lanzacohetes. Es decir, bueno, lanzagranadas. Los tenía a los dos juntos, se hacía una doble fácil. Por lo menos se llevaba dos. Vale, se pilla chaleco este. Vamos a ver a McLovin. Se cierra prácticamente en el agua, ¿eh? Interesante cierre, la verdad. Bueno, McLovin, te acaban de pillar por la espaldita. Y al compañero también. Se ha hecho a los tres ese, ¿no? Ah, bueno, eran dos. Se revive el otro, el de fuera. Pero no creo que le dejen revivirse, ¿no? Cuidado. Vale, no. Oh, bueno, sí, no, lo ha matado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ha dejado que se reíba y lo ha matado. Jamie. Grande Jamie. Pues tienda no tiene, creo, ¿no? A estas alturas lo dudo. En la zona que está. ¿Qué va? Bueno, a ver, se podía meter con máscara aquí, pero ya no porque mire la zona. Así que Jamie tiene que jugar solo. Sakin y... Creo que llevaba la P90, ¿no? La Sakin es buena, ¿eh? Tengo por ahí pendiente algún vídeo para traerosla con... Esta clase no, está un poco mal hecha. Pero la Sakin es buena, ¿eh? No para muy largas, la RPK es mejor. Pero veremos cuando hagan balance de armas cómo se queda la cosa. Se toma su tiempo para lootear. A ver, primero va a revisar la izquierda. Lo bueno es que tiene un loadout abajo en el agua. No sé si lo habrá pillado ya. Mira, tiene uno en el puente. Dos. Está fuera de la zona ellos también. Aquí se puede apoyar y laserearles.
Ha quedado una bala ese. Ha batido, ahí está buena. Y le falta el otro de la zona, que no lo ha visto. Tendrá máscara, igual va por el agua. Yo creo que va a ir por abajo, ¿no? Sí, allá es, entonces son, creo que son tres, de hecho. Mira, uno lo había puseado ya. Eran tres. Uno lo había puseado ya. Sí, eran tres. O sea, el de la izquierda ha muerto. Pero... estos dos le han puseado por abajo, por el agua. Era lo más obvio, ¿no? Con la máscara y tal, además le han visto. Tía, todo bug, tú. Mira, se parpadea el agua. Los buenos shaders. Avanzo. Lleva 5 kills. En el agua tranquilito. Lo bueno del agua es que si te disparan, puedes sobrevivir nadando, o sea, buceando. ¿Veis? Le disparan, se cubre. Es mejor estar en el agua que estar en el... en tierra de nadie, ¿sabes? O sea, que no hay ninguna cobertura ni nada, me refiero. Lo tienen en la boya. Vamos a ver el final acuático, señores. Final acuático. A ver, aquí arriba, o sea, tienen el de la boya. Y seguramente hay un equipo aquí arriba, muy probablemente. Porque la parte derecha ni de coña, ya que estaban ellos. Y en la parte izquierda, el que ha rematado a su compañero, supongo. Que ha batido el otro que hemos visto antes, Jamie. Vale, el de la boya tiene pinta de ser uno, yo creo. Y estos serán dos probablemente. A lo mejor son dos los de la boya, no lo sé, pero bueno, mira, si están ahí. No lo vio. No lo vio. No tiene autorres. Vamos a ver al héroe. No me deja cambiar, ¿no? No me deja cambiar de jugador, no sé por qué. Tampoco buge esto. Mira cómo bucea. Bueno, ahora lo veremos, porque este le van a rematar. Le está reseando, desde el agua. Pero no le van a dejar revivirlo. Vale, ya lo vemos. Lo van a matar también. Vale, deberían ganar los de aquí arriba de la isla. ¿Veis? Estos eran dos y falta el de la boya, que habrá nadado ya hacia la orilla o algo, supongo. Vale, va con SPX y con... no sé con qué iba, con el otro. Este lleva 6 kills. Está bien colocado, deberían ganar fácil. A no ser que el tío les asome por un G-glitching tocho de alguna roca o algo. Mira, a la izquierda lo tienen. Craqueado, le ha dado headshot. Humo. Aéreo. Yo tiraría... ahí está, aéreo. Creo que lo ha tirado fuera el mar. Lo ha tirado en Verdansk. Lo ha tirado en Verdansk. Han tirado el racimo bien, pero el aéreo ha ido a Verdansk. Vale, lo tienen que tener por el agua. Yo no creo que el tío se haya quedado en las rocas. Estará por el agua. Sería lo más lógico, lo más listo por su parte. Se ha tirado un humo y se habrá ido al agua. A ver si lo ven. Sí, está ahí en el borde. Se la ha visto con la zona. ¿No lo ve? Que la mira térmica no te lo enseña bien en el agua, Nada, pero lo matan, lo matan. Muy buena, y están bien colocados, lo han hecho bien. Me ha hecho gracia lo del aéreo. Así que nada, chavales, pues un episodio bastante interesante. Si os gustó, me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos, adiós.